Hoy te voy a dar mis 10 razones por las que he dejado de trabajar en tema de edición de vídeos completamente con Adobe Premiere y el 100% de mi flujo de trabajo en edición de vídeo lo hago ahora con DaVinci Resolve. Quédate porque creo que te va a interesar. Primero deciros que con este vídeo no pretendo convencer a nadie de que te cambies de un software a otro. Yo me he llevado mucho tiempo trabajando con Adobe Premiere y ahora, por estas 10 razones que te voy a decir aquí en este vídeo, me trabajo 100% con DaVinci Resolve. Y vamos a empezar a nombrarlas ya. No le voy a dar más vueltas y empezamos con la número 1. La número 1 es la que todo el mundo dejaría para el final, pero yo la voy a dejar para el principio porque sé que es una de las que más os interesa. Y no es otra, chicos, que el precio. ¿Cuánto vale un software como Premiere y cuánto vale un software como DaVinci Resolve? Bien, pues teniendo en cuenta que los software de Adobe funcionan con el tipo suscripción, es decir, tenemos que pagar una mensualidad para poder tener nuestra aplicación en el escritorio o donde lo queramos tener. Y esta suscripción, dependiendo de lo que tengas contratado, va a tener un precio u otro. Aún así, ya os digo que no es el software de edición más barato que existe. De hecho, creo que es el más caro. Y os lo enseño aquí, cuál es el precio actual de Adobe Premiere. En estos momentos, Adobe Premiere, si es el software solo, sin nada más, es decir, el software pelado, Adobe Premiere Pro, que yo cogería Adobe Premiere y After Effects porque es el editor de efectos de Adobe Premiere. Bueno, pero si ponemos Adobe Premiere solo, estamos pagando una cuota mensual de 24,19. ¿Qué significa esto? Que anualmente estamos pagando un poquito más de 290 euros al año para tener Adobe Premiere. Cada año, solo teniendo Adobe Premiere. Si lo comparamos con DaVinci Resolve, tendremos que meter aquí After Effects también, que sería otros 24 euros. Vamos a poner un redondeando 50 euros al mes y 50 por 12. Estamos hablando que estamos pagando al año 600 euros por tener Adobe Premiere y After Effects en nuestro ordenador. Creo que no hace falta que juzgue aquí si eso es caro o barato, júzgalo tú mismo. En cambio, ¿qué precio tiene DaVinci Resolve? Bien, pues chicos, escuchadme bien, DaVinci Resolve es gratis, gratuito. Con la versión gratis de DaVinci Resolve podemos hacer la mayoría de los trabajos que los que estamos aquí, los que soy mi audiencia y yo mismo hacemos en el día a día. Yo todos mis vídeos de YouTube podría hacerlo con la versión gratuita perfectamente. Es cierto que yo tengo pagada la versión estudio. La versión estudio son unos 300 dólares una vez y ya te olvidas. En cambio, fíjate que este era pagos anuales, es decir, vas a llevarte pagando toda la vida. Adobe Premiere lo pagarías durante toda la vida que lo tengas instalado en tu ordenador. DaVinci Resolve Studio, que es la versión de pago, que ya te digo que no te hace falta, son aproximadamente unos 300 dólares una sola vez y te olvidas, lo tienes de por vida. Con lo cual, ahí te dejo esa primera razón que creo que es bastante importante. La segunda razón, chicos, y creo que a todos nos gusta trabajar de forma estable, obviamente es la estabilidad. En los últimos años, con las últimas actualizaciones, Adobe Premiere no sé si no ha sabido optimizar bien sus programas, pero la realidad es que se cuelgan a menudo. Estás haciendo tu trabajo, de repente se te pone un mensaje o se te pone la pantalla como ha ocurrido un problema, no puedes seguir trabajando. Y esto es un problema para la siguiente razón que te voy a decir a continuación, que lo vas a entender perfectamente, que estés trabajando y de pronto se te cierre el programa porque sí. En cambio, DaVinci Resolve cada vez lo están optimizando más, lo vamos a hablar luego, pero está súper bien optimizado tanto para las tarjetas gráficas de NVIDIA, la GeForce, que son las que yo uso, o como para los chips M1, M2 de Apple, que también los estoy usando y lo vamos a hablar aquí. ¿Es perfecto DaVinci Resolve? ¿No se cuelga nunca? No. Obviamente, como cualquier software, de vez en cuando vas a tener un problema de estabilidad, pero chicos, es normal y ya os digo que me ha pasado una vez al mes quizás que se me cuelgue cuando Adobe Premiere, en cada trabajo de los que estaba haciendo, cada edición de vídeo, en algún momento se me colgaba el programa. La tercera razón, y también muy importante para mí, es el sistema de autoguardado que tiene un software u otro. Mientras que Adobe Premiere creo que hace un autoguardado cada minuto o cada minuto y medio de los que estéis trabajando, DaVinci Resolve hace un autoguardado del proyecto en cada clip, en cada movimiento que tú hagas en tu trabajo. Es decir, tú estás editando y por alguna razón se te va la luz, se te apaga el ordenador, tu proyecto va a estar guardado en tu último clic. En cambio, Adobe Premiere hace un guardado cada minuto y medio, como estoy diciendo, aproximadamente. Es decir, todo lo que hagas en ese minuto y medio, en caso de que haya un apagón de luz y se te vaya todo por ahí, lo vas a perder. Además, si quieres recuperar un autoguardado de Adobe Premiere, no es como DaVinci Resolve, que cuando tú abres el programa, vas a ver en la pantalla
Igual que lo dejaste en la última vez que estuviste trabajando en él. En cambio, en Adobe Premiere, si quieres recuperar un auto guardado, te tienes que ir a una carpeta de proyectos, buscar los autosaves, abrir ese proyecto, pasarlo al proyecto principal, es decir, es un engorro. Con lo cual, una de las razones importantes para mí es el auto guardado de DaVinci Resolve, que te lo guarda en cada clic que hagamos en nuestro programa. La cuarta razón, chicos, sería, y también está relacionada con lo que estamos hablando, es que, por ejemplo, DaVinci Resolve ha sabido hacer muy bien su trabajo optimizando su programa casi al 100% para, por ejemplo, las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce, que son las que uso yo en sistemas Windows, o los chips M1, M2, M1 Max, M2, como se llamen, que no me acuerdo ya ni cómo se llaman, pero están optimizados y aprovechan casi el 100% de las tarjetas gráficas. Mientras que en Adobe Premiere, cuando estamos trabajando, podemos comprobar si monitorizamos el rendimiento de la tarjeta gráfica que no la está aprovechando al 100%, en cambio DaVinci Resolve puedes ver que sí que la está aprovechando casi al 100%, con lo cual si tenemos una buena tarjeta gráfica, que en teoría te va a dar más fluidez y más rapidez de renderizado, ¿para qué queremos una tarjeta gráfica tan cara si luego Adobe Premiere no va a saber aprovecharla al 100% y en cambio DaVinci Resolve sí que la está aprovechando casi al 100%? La quinta razón, y es bien sabida por todos vosotros, es que DaVinci Resolve es un todo en uno. El editor de efectos de DaVinci Resolve está integrado en la misma aplicación. El módulo color, módulo entrega, módulo de sonido, todo está integrado en la misma aplicación. Estás pagando una licencia de por vida con todas estas aplicaciones. En cambio, en Adobe Premiere, el editor de efectos, por ejemplo, que sería After Effects, es un programa aparte que tendrás que pagar un módulo aparte. El módulo entrega de DaVinci Resolve sería el compatible con el Media Encoder de Adobe, que tendrías que pagar una licencia aparte. El módulo de DaVinci Resolve de FireLight o del sonido sería lo compatible al módulo Adobe Audition, que tendrías que pagar una licencia aparte. Y aquí lo tienes todo en uno, con lo cual creo que también es una razón de peso por la que nos pasemos a usar DaVinci Resolve. Y ojo, no pretendo convencer a nadie. Razón 6. El módulo color. Sí, y voy a dedicar un punto solo al módulo color, porque esto no lo estoy diciendo yo. Para los coloristas profesionales de la industria del cine, eligen DaVinci Resolve para hacer las correcciones y los etalonajes de sus películas y de sus vídeos y de sus producciones importantes y profesionales. DaVinci Resolve tiene, para mí, el mejor motor de inteligencia para la corrección del color. Sabe aprovechar perfectamente lo que tu cámara ha recogido, ya sea en un perfil comprimido, en un código comprimido como H.264, H.265, como en perfiles logarítmicos, o como también tiene una capacidad impresionante para corregir las películas en formato RAW. Carlos, ¿qué estás diciendo? ¿Películas en formato RAW como las fotografías? Sí, señor. De hecho, Blackmagic, que es la empresa creadora y propietaria de DaVinci Resolve, han sido uno de los pioneros de sacar este formato de vídeo RAW para vídeo con sus cámaras Blackmagic, súper conocidas y reconocidas en la industria. Con lo cual, una razón más, cada día estoy aprendiendo nuevas cosas de color gracias a este programa, investigando y haciendo mis cosillas. Y para mí es una razón de peso. Razón número 7. Pues la razón número 7, y ahora os explico qué es esto, voy a hablar del motor de inteligencia artificial que tiene DaVinci Resolve sobre redimensionamiento. ¿Qué es el redimensionamiento? Bien, pues mientras que yo estoy grabando mis vídeos a 4K y los exporto a 4K, si yo hiciera una ampliación para hacer un zoom como estoy haciendo en este momento, pues lo normal que al no tener píxeles suficientes la imagen va a perder calidad. Pues DaVinci Resolve tiene una aplicación importante que es el redimensionamiento con inteligencia artificial, que al elegir más nitidez en esta función, aunque tu procesador va a sufrir un poquito más porque está trabajando para hacer una inteligencia artificial para poder estirar esa imagen y poder inventarse, digamos, los píxeles que le están faltando, vas a tener una calidad de imagen increíble, como si hubiera grabado en 8K, por ejemplo, y haber redimensionado a 4K. Y esto para mí es una razón importante porque hago muchos recortes y muchos ajustes en todo mi vídeo. Ahí llevas otra razón. Razón número 8, chicos, y es cierto que Adobe Premiere puedes encontrar plantillas de títulos, de efectos y demás, no es comparable con las que te trae DaVinci Resolve. En DaVinci Resolve tienes un sinfín de efectos, tienes un sinfín de títulos que son muy usables, que son muy fluidos, es decir, que puedes trabajarlo perfectamente. Con los de Adobe Premiere es un auténtico dolor de cabeza. Efectos, como digo, de todo lo que quiera, no voy a extenderme mucho en esto, lo tenéis todo en el curso de DaVinci Resolve. En el canal, por cierto, tenéis listas de reproducción del curso de Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve,
Fusion, etcétera, etcétera. Iros a echarle un vistacito a estos cursos si todavía no lo habéis visto. Y bueno, lo que estaba diciendo es que un sinfín de transiciones de vídeos, que son las que yo suelo usar en mis vídeos. Yo no suelo usar muchas transiciones de vídeos, pero las que uso están ahí ya, y con Adobe Premiere tenía que irme a un proveedor externo para poder aplicarlas a mi vídeo. Otra razón. Razón número 9, módulo Fusion. He sido mucho tiempo usuario de After Effects para mis efectos de vídeo hasta que conocí el módulo Fusion. Chicos, el módulo Fusion es un generador de efectos para DaVinci Resolve que puedes trabajar tanto en plano como en 3D y funciona a las mil maravillas, que si bien al principio da un poquito de miedo porque no trabajamos por capas sino que estamos trabajando por nodos, y si nunca has trabajado por nodos al principio da bastante miedo. Chicos, lo que puedes hacer ahí y lo que estoy haciendo yo y estoy descubriendo me está encantando, y sé que le voy a poder sacar muchísimo partido a este módulo. ¿Que no sabes de qué estoy hablando, del módulo Fusion de DaVinci Resolve? Por aquí te dejo el curso completo, la lista de reproducción de este módulo, y le vas a perder el miedo completamente a trabajar con nodos. ¿Cómo me decís, los que habéis hecho ya el curso, en mis comentarios, que me ponéis gracias Carlos, por fin entiendo la jerarquía de los nodos, gracias, etcétera, etcétera? Gracias a vosotros, chicos. Pero, increíble. Chicos, ya os digo que trabajar con Fusion es un vicio, y como empiece no vas a querer parar. Antes de irme a la razón número 10, que puede ser incluso una de las de más pesos por la que edito todo en DaVinci Resolve actualmente, déjame hablarte del sponsor de este vídeo, que es Arlis.io. Para poder hacer buenas ediciones de vídeos, chicos, es muy importante, como siempre digo, la música que le vamos a poner a nuestros vídeos. Arlis.io es una biblioteca musical que renueva tanto efectos de sonido como música cada día en un sinfín de nuevas pistas, y que además tiene una sencillez de búsqueda que es una de las cosas que a mí me hizo tirarme por esta biblioteca musical. Por ejemplo, para uno de mis vídeos de drone FPV le pongo que sea una música estimulante, potente, rock, por ejemplo, y siempre en un 2 o 3 clics voy a encontrar la música que más adapte a mis vídeos. Arlis.io nos ofrece al canal Mundo Audiovisual 3 meses de suscripción gratuita con el link que te dejo ahí abajo en la descripción de este vídeo. Puedes usar esos 3 meses de forma gratuita la biblioteca musical. Toda la música y todos los efectos que hayas descargado en estos 3 meses lo vas a tener la licencia para ti de por vida, y olvídate de los problemas de derechos de autor. No hay ninguna razón por la que no te vayas ahí abajo al link que te dejo en la descripción de este vídeo para probar, para mí, una de las mejores bibliotecas musicales que existe ahora mismo en la red. Continuamos con el vídeo. Y bueno, chicos, vamos con la razón número 10, que para mí es bastante importante, y es que DaVinci Resolve tiene una versión completa 100% optimizada para trabajar en un iPad. Versión completa, Carlos, no, solo tiene módulo montaje y módulo color, no es completa. ¿Que no es completa? Mírate este vídeo donde te explico cómo conseguir la versión completa de DaVinci Resolve para iPad. De hecho, chicos, este vídeo que estáis viendo ahora mismo ha sido editado completamente desde mi iPad Pro con el chip M2, súper optimizado, súper fluido, que ya os digo que es una auténtica gozada editar con este chip en el iPad Pro y allí donde quieras que estés. Y bueno, gente, como he dicho, no pretendo convencer a nadie de que te cambies de un programa u otro. Quería daros las razones por las cuales yo estoy editando ahora en DaVinci Resolve. Nadie sabe qué va a pasar en un futuro, pero actualmente es así. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, tío. Más del 70% de las personas que ven mis vídeos no estés suscrito al canal, pero ¿qué te cuesta? Que esto es gratuito y me ayudáis mucho a poder continuar con este proyecto. Déjame un like, déjame un comentario, contesto a todos y cada uno de los comentarios que me hacéis en este canal. Sígueme en Instagram voy subiendo fotitos y proyectos que vamos haciendo en mis salidas ahí al campo de trabajo. Y lo más importante de todo, llévate un abrazo grande, así de grande, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.